semana de jugados. Aquí estamos para compartir una nueva noche con todos ustedes. Es un placer estar con Claudio Veiga, con Juanjo Acevedo y con nuestros invitados a que vamos a estar sumando en instantes nada más. ¿Cómo anda, Claudio? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Contento de estar una nueva semana aquí en Jugado con invitados, como siempre, de lujo, ¿eh, señor? Programón para hoy, programón. Nos vamos a divertir mucho y veremos a ver qué anécdotas salen y cómo anda alguno en la cancha. Jugadores en actividad. Exacto. Eso, ¿eh? Jugadores en actividad que nos van a estar acompañando. Bueno, ahí. ¿Cómo ahí? Ya están cerca. ¡Ya lo está corriendo! ¿Cuánta confianza tenés con el muchacho? No, está todo bien con el muchacho. Pero ya lo quiere correr, ¿no? Por eso. Presentación de nuestro primer invitado y después sumamos aquí en esta parte de jugados a los que nos van a estar acompañando en la noche de hoy. Nació en Montevideo, de familia futbolera, ya que su papá y su tío fueron jugadores profesionales. El último, además, campeón de América y del mundo con Nacional, club que lo vio nacer desde muy pequeño en AUFI. Compartió una generación increíble, nada más y nada menos que con Luis Suárez, Martín Cauterucho y Bruno Fornaroli, entre otros. Estuvo, además, en el Mundial Sub-20 de Canadá 2007. Llegó al Milan con apenas 20 años, Banfield, Atlante y Dorados de México, fútbol de Grecia, Brasil, Colo-Colo en Chile y actualmente capitán en Defensor Sporting. Viene a jugar con nosotros esta noche el Bochita, Matías Cardacho. Matías, gracias por estar con nosotros. Un placer, gracias por la invitación. Bueno, espero que lo pases bien, que te diviertas, que disfrutes. No lo vamos a hacer tocar el fuego, pero ni de cerca. Ni ¿no? cerca, por favor. La única condición que puse para venir era que estar lo más lejos posible del fuego. Casi te retiró, Juanjo. Sí. Ah, es amigo. Tengo 30 recién cumplidos. Pero él es así, ¿viste? Él te mata, no tiene problema. Contémosle a la gente que por ahí no se enteró qué fue lo que te pasó. Nada, tuve un accidente doméstico en casa con una estufa. Bueno, pudo haber sido una tragedia, verdad. Y bueno, por suerte... Aparte fueron quemaduras importantes, sí. Internado. Sí, por suerte me pasó a mí, que es lo que uno siempre rescata dentro de todo lo malo. Porque estabas con toda la familia ahí. Sí, por suerte la nena chica no estaba, pero bueno, estaba mi mujer, eran invitados. Y nada, y la verdad fue un momento muy, muy jodido, pero por suerte estamos aparte de estar todo quemado, estamos bien. Bueno, vamos a presentar a nuestro segundo invitado. Aquí está. Nació en 33. Y ya en su etapa de juvenil llegó a la capital para defender al Liverpool Fútbol Club, donde milita actualmente y por derecho propio se ganó el título de ídolo y goleador de la institución. Mundialista sub-20 con Uruguay y participaciones con la selección mayor. San Lorenzo de Almagro, Lazio de Italia, Emiratos Árabes, Tailandia y el fútbol de India son algunos de los destinos de este verdadero trotamundos del fútbol, que hoy en Jugados viene a compartir sus experiencias. Aquí está Emiliano Alfaro. Olivareño, ¿cómo anda? Hola, bien, ¿cómo están? ¿Bien? Gracias por venir. Por favor. Bueno, acá estamos con Matías también. Sí, ¿se lo tengo que presentar, no? Conocemos hace mucho. Sí, tenemos armada la línea de 5. Totalmente. O la columna vertebral, no sé quién es el arquero, tener un mediocampista, un delantero. Yo me estoy tirando cada vez más atrás, en cualquier momento termino con el zaguero. Juanjo ya lo retiró antes del arranque, no sé por qué. Juanjo es que juega. Juanjo. Está retirado desde que nació. Nunca estuvo. Con tierra juega Juanjo. Con tierra. Él le encaja que en la liga universitaria anda bien, pero nunca lo vemos. Hay que ver qué andar bien. Es el jugador invisible. Como le decía el mamá anime, de invisible que no se ve. Bueno, nadie me ve. Bueno, estamos prontos para disfrutar de una linda noche, muchachos. Así que nos vamos con Emiliano a la parrilla tras la presentación comercial. Y Matías va para el set con Juanjo y con Claudio para iniciar esta velada de jugadores. El siguiente espacio en Jugados es una presentación de Supermercado Brimat, el más grande de la zona en Balneario Argentino, con envíos a domicilio y ventas por mayor y menor. Estamos ya con Emiliano Alfaro, prontos para prender el fuego, métale cuando quiera, todo suyo. Vamos arriba. La producción se lo dejó preparado, espero no lo deje mal parado. Yo creo que no. Por la duda del paraguas y esto no. Yo no lo toqué. Pero además, estoy prendiendo, ¿no? Además,
además sos hombre del interior, acostumbrado a la vida del campo, ¿te criaste en el campo o en la ciudad? No me crié en el campo, me crié en la ciudad, pero sí mi abuelo tuvo campo muchos años y me gusta, por supuesto, que todo lo que tiene que ver con el campo, el ganado, todo eso. Y después con los años que me vine a Montevideo y voy menos al interior, cada vez que voy trato de irme, de darme una escapada, ya sea a pescar o al monte o lo que sea. Pero no tiene campo la familia en este momento. Ahora no, porque mi abuelo falleció hace unos años y vendieron todo, pero sí tengo muchos amigos que sí tienen y con ellos vamos a disfrutar. ¿Y están tus planes de repente cuando te retires irte al campo o no? No, porque los planes que tengo a futuro están más vinculados con la capital, con Montevideo. Tengo mi familia toda armada acá en Montevideo, así que no para irme a vivir, pero sí cada tanto me encanta y es algo que me disfruto. ¿Cómo llegas a Montevideo, a Liverpool? Llego por intermedio de la selección a la sub-17 de Uruguay, jugando para 33 en Rocha, creo un partido, no sé si era sub-18 o sub-15. Me ve Gustavo Ferrín, que era el técnico, que fue después técnico con el Bocha también. Hoy lo tenés como director deportivo. Me trae a la selección, después entro a la selección, jugamos un sudamericano, ahí voy a Liverpool y bueno, ahí arranca mi carrera. Claro, porque podía pensar uno que de repente podías venir a Nacional, a Peñarol, Defensor, Danubio, que son los equipos que por ahí en juveniles son los que también tienen muchos captadores en el interior, pero Liverpool parecía un equipo que de repente no atendía esas cosas, ¿no? Bueno, sinceramente estaba la posibilidad de venir a algún otro equipo, eran tres o cuatro interesados en ese momento, porque yo había venido a la selección, como te conté, primero. El sudamericano aquel. Jugamos un sudamericano que no salimos campeones por diferencia de goles. Y bueno, a partir de ahí hubo un interés de un par de equipos. Pero analizando un poco el contexto en ese momento, más que nada con mi familia, Liverpool lo que me daba a mí era un poco más de contención, no quiere decir que los otros equipos no, pero sí, por intermedio de Palma, Carlos Ferragut en su momento, me daban esa contención que de repente un niño del interior, un adolescente del interior precisaba para la adaptación a la capital y todo lo que es el desarraigo. Y hoy, pasado el tiempo, creo que fue una buena decisión. Ahora, eso habla muy bien de vos, de quien te asesoró en su momento, porque las luminarias de un equipo grande te pueden llevar de repente a irte para otro lado. Sí, me acuerdo que en su momento también estaba el hecho de la posibilidad de ir a Primera División directamente allá, ir fogueando, ¿no? Con Elías Figueroa, ¿te acordás? Claro, Y eso también fue un incentivo. Todo lo que es la parte de contención a través del presidente y de toda la estructura del club. Fueron varias cosas que no solo a mí, sino más que nada convencieron a mi familia, que ha sido un pilar fundamental desde que inicié esto y hasta el día. Sí. Después vamos a hablar de toda tu aventura por el mundo. Pero también tenés un hecho, un gesto, más que nada con Liverpool, que es volver en segunda división para retornar a primera, sacarlo campeón, ascenderlo, salir goleador. ¿No pensaste de repente en otras cuestiones? ¿No pensaste, me imagino, que a lo largo de todas esas idas y vueltas, ofertas de otros equipos, siempre tuviste fuerte ese vínculo con Liverpool? Sí, siempre. Bueno, en ese momento sentía que lo tenía que hacer y fue más una cosa intuitiva que pensaba. Esa es la realidad. Me acuerdo cuando Liverpool baja, estábamos en Italia con el Tata, escuchando el partido por la radio. Y él siempre cuenta que en el momento que bajó y que me dieron ganas de hacer la gestión para volver. Y bueno, creo que las cosas cuando se hacen también siguiendo un poco las convicciones y las ganas, tenés menos chance de que te salgan mal. Claro. Eso no quiere decir ni te garantiza nada, pero en su momento lo hice convencido y por suerte salió bien. O sea que sufriste en Roma ese descenso de Liverpool. Sufrí, sí. O sea, bien, esa es la palabra que cabe, ¿no? Sí, lo sufrí. Lo venía, aparte no lo esperaba porque se tenían que dar un montón de cosas, inclusive la última fecha para que Liverpool descienda. Me acuerdo que el Tuna pega una pelota en el palo que Danubio estaba jugando contra, no me acuerdo qué equipo, pero si esa pelota entraba, ya Liverpool no descendía. Bueno, Liverpool tenía que perder. Varias cosas que se tenían que encadenar para que pasara, increíblemente pasó. Y bueno, fue todo lo que ya habló. Muy bien. ¿Te gusta el lugar? Me encanta el lugar. Sí, muy bien. Estamos en muy recomendable. El Complejo Deportivo La Vaca Loca.
dos canchas de césped sintético, barbacoa cerradas para disfrutar del mejor tercer tiempo, salón de fiestas para bodas, cumpleaños de 15, casamientos, reuniones empresariales, cuando puedan volver, todo este tipo de festejos. Complejo La Vaca Loca, José Raúl Porto y Camino Maldonado, las reservas a los teléfonos que aparecen ahí en pantalla, 2511-4212 o 094-883-949. Nos vamos acomodando con el fuego, Emiliano, y le damos a Claudio y a Juanjo para que también empiecen a dialogar en el set de jugados con nuestra picada, con Matías Carracho. El siguiente espacio es una presentación de INUR Sociedad Anónima para hipoclorito de sodio Ecoclor. Pedilo en los mejores comercios del país o en ecoclor.com.uy. Muy bien, ya estamos con Matías Carracho para degustar, ¿eh? Muy bien, este. Acá tenés picada, tenés sándwich, por supuesto que la picada es de jamón y eso. Si querés disfrutar de los mejores productos para una picada, tenés jamón y eso. Boutique de fiambres, quesos y mucho más. Búscanos en Facebook, Twitter e Instagram o en la web, pedidos por WhatsApp al 099-546-065. Jamón y eso, marcas de calidad. Bueno, como usted sabe, los sándwiches, mire lo que son esos olímpicos, son de Confitería Fénix. Los sándwiches y las masitas en jugados son de Confitería Fénix, que además tiene servicio de catering para reuniones y casamientos. Reuniones, casamientos y cumpleaños de 15 años. Así que todo lo mejor que usted puede llegar a degustar en Confitería Fénix. Por presupuestos y consultas al 2513-0839 y 099-20-56-74 de Confitería Fénix. Bueno, Bochita, nivel, ¿no? Acá tenés para que puedas en comer. Casa, ¿eh? Así. Bueno, espero que te sientas bien. Para que la gente vea que se puede comer. Sí, 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 no es de utilería. Sí, sí, claro. Acá tenés que comer. Esto bueno, de verdad. En el 2007 debutaste en Primera División. En el Nacional. Con Daniel Carreño, sí. Pero fue todo muy rápido, porque llegás al primer equipo de Nacional, estás un año y te vas a jugar a Italia. Sí, pasó rápido, la verdad. Lo que hizo la proyección más rápida fue la Sub-20, que nada, me fue bien, por suerte, y ahí ya Daniel me lleva a Primera, y en un año ya me fui a Italia. Ahí fue como un boom ese año que pasó todo junto. Claro, porque vos jugás, vas a Nacional, vas al Sudamericano del 2007 y vas al Mundial del 2007. Sí. Y después el Milan, o sea, ¿te imaginaste antes de debutar en Primera que en un año ibas a lograr todo eso? No, siempre me cuento una anécdota que me pasó, que previo a la citación de la Sub-20, nosotros, la verdad, teníamos una generación muy buena nacional, donde estaba el Tuna, Luis Suárez, el Caute, y habíamos ganado todos los años, y había un tipo que hacía los asados, ¿no? sin desmerecer, al contrario, la situación era real, y de un día para el otro pasó a ser el técnico tercera nacional. Y ese técnico nos había dicho que si era por él nos dejaba libre, a mí y al Tuna, por ejemplo, en ese entonces. ¿Que los dejaba libre? Nos dejaba libre, que no quería contar más con nosotros. Cuando habíamos hecho todo el proceso, ¿no? Y de ahí viene la citación a la selección sub-20, y ahí Nacional como que, bueno, que quedó ahí, bueno, se va a la sub-20, vamos a ver qué pasa con él, y enseguida cuando vuelvo a la sub-20, que me estaba bien, me sube a Primera, o sea, que tuve esto de irme a Nacional. Lo bueno que tenía ese técnico de tercera, que los asados estaban buenos. Espectacular. No vamos a decir el nombre porque obviamente, pero bueno. Pero la visión de fútbol se ve que era pobre, ¿no? Sí, no sé, sí, no, pero lo que voy era que digo, una proyección de una categoría que, la verdad, o sea, más allá de los resultados positivos, había proyección, ya nos habían dicho en el club y todo, y que un técnico que, la verdad, o sea, que aparezca un día para el otro y ya, digo, vean con ese tipo de decisiones, nada, para nosotros fue un golpe duro. Ahora, en esa generación, que se ha hablado mucho, Nacional, de los goles, ¿cómo atacaba? De los pases no hablábamos. De los pases de buenas asistencias no. ¿Y cómo atacaba? Vos tenés a Luis. Siempre uno quedaba afuera. Y el que quedaba más afuera era Luis. ¿Tres puntas no? No, nunca, no. En aquel entonces no se estiraba con tres puntas. Luis no, Suárez era el suplente de aquel equipo. Sí, claro. Siempre Wilmar Cabrera, que era el técnico de tercera. Tenía el Tuna Fornarone por delante. El Tuna y el Caute jugaban casi Lucho, siempre. Claro. Y el Wilmar, que era el técnico de tercera, por ejemplo, cuando estábamos en quinta o cuarta, cuando no jugaba Luis, lo llevaba para tercera. Claro. Y así lo fueron llevando, viste, ahí para contentarlo un poco. Claro. ¿Y ya se veía Luis? Sí, obvio. Yo con él jugaba de Nacional de Auf. Imagínate que yo con él jugaba desde más chiquito todavía. De Nacional de Auf cuando éramos así. Que nos juntábamos antes para ir a entrenar y pasaba por casa y nos íbamos cambiando ahí el cilindro para patear penales. Jugábamos en la tonda de penales de 5-5. La contó esta anécdota que elegíamos un jugador de cada equipo. Por ejemplo, yo me acuerdo que elegía a Sarkisian, que jugaba en River. Sí, sí, Adrián. Adrián, yo elegía a uno de Danubio con él y hacíamos una tanda de penales 5-5, uno atajaba para su equipo y el otro pateaba. Y así íbamos rato, arrancaba el entrenamiento como a las 7, nosotros íbamos a las 5.
con él de chico, y después ya bueno vino el Tuna de afuera y el Caute que se desagregó en séptima. Uh-huh. Es la generación espectacular. Lo de Sarkisian, ¿lo dijiste por tirar un nombre o era real? No, era real. Me acuerdo de ello porque... Adrián, Luis Suárez quería patear penales como vos. Anotá. Es verdad, Luis la contó esta anécdota y era real. O sea, digo esos nombres, pues decíamos, después el equipo que perdía, el que ganaba la ronda de penales, seguía jugando con ese equipo y el otro cambiaba por... ¿Y ya atajaba Luis ahí? Atajaba Luis, y Luis completito. No, y a la pregunta te decía que ya se veía así. O sea, lo mismo que hace ahora como jugador lo hacía cuando era chiquilino, o sea, increíble. Eso es lo que a mí como amigo me reconforta y la verdad que no puedo creer que todo lo mismo que hacía cuando era guacho lo siga haciendo al nivel que está, ¿no? En la elite pura y que le siga dando resultados. Claro, seguís teniendo contacto con Luis, sí. Ah, sí. Hablé anteayer fue mi cumpleaños. Sí. Bueno. No me gusta molestarlo mucho, ¿viste? No me gusta molestarlo mucho. Sí, capaz que no te atiende, ¿no? Sí, te atiende siempre. Bueno, pero háblame vos, llegaste al Milan. ¿Qué fue llegar a Italia y a un equipo como el Milan? Bien, nada, a ver, o sea, nunca me imaginé, por más positivo que uno sea, o los sueños que pueda tener como chico, que me podía pasar eso tan rápido. Igual previamente a la ida a Italia, hubo un partido, o sea, me encuentro siempre lo mismo, con Cienciano por Copa Libertadores, con Nacional, me llama Fonseca Daniel y me dice, guacho, mirá que te van a ir a ver de Atlético Madrid, del Chelsea y de la Juventus hoy. Ninguno chiquito. Yo ya venía con el sudamericano arriba y el mundial, ¿no? Ya venía como que una proyección de... ¿Es beneficioso que te digan que te van a ver de tres equipos, realidad, o es mortal? No, qué sé yo, te puedo ayudar. Lo que hizo fue decirme, guacho, mirá, los movimientos que tenés que hacer hoy son así. Si vos montás un buen despliegue, los movimientos más o menos que se manejaban en Europa en ese entonces, los locos van a quedar sorprendidos. Me dijo, más allá de cómo te vaya en la parte futbolística. Uh-huh. Y ese partido meto un gol increíble en el parque y la agarro fuera del área, la meto en un ángulo. Y aparte he hecho un partido medio completo, digamos. Y bueno, eso como fue que me catapultó a lo que pasó después. Y esa noche me pido para salir, me junto con la gente de Juventus después del partido. Y yo ya tenía momento armado para irme a Juventus y cuando llego a Italia, al tiempo, a los dos meses más o menos, Daniel me dice, vos, mirá que tengo una noticia mala y una buena. Digo. Arranca por la mala, le digo, bueno, me dice, no vas a jugar a Juventus. Yo ya tenía todo arreglado, ya para Juventus. Digo, ay, mamá. Dice, bueno, vamos para el Milan, guacho. Y bueno, ahí salió lo del Milan. ¿Y por qué se cayó lo de la Juventus? ¿Te enteraste? No, porque parece que lo llamó Adriano Galliani, que era el presidente, y dijo, ¿quién es este que vas a traer? Que... No, es este, uruguayo. Metió un gol así. Claro, bueno, está. ¿Pero cuánto más? Traelo para acá. ¿Qué le da a la Juventus? Le da esto, vamos acá, le damos esto. Y bueno, ahí Daniel más o menos lo acomodó y me llevó para el Milan. Listo. Bueno, ¿y qué anécdota recordás, por ejemplo, del plantel que compartiste en ese 2008? La verdad que fue una experiencia increíble porque venían de ser campeones de la Champions en 2007. Y nada, era como una familia, ya que venían jugando siempre, que estaban juntos. Ahí justo cuando llego yo, vine a Ronaldinho, que también fue un boom. A los 6 meses llega Beckham. Y era un plantel plagado de figuras que para mí era gente que los miraba, ¿eh? como acá hacían, eran todos igual. Como ir a Disney, ¿no? Uno mejor que otro y encima tenía que rendir y jugar, porque la verdad, o sea, era un nivel. Yo tenía 19 años, iba a cumplir 20. Yo llegué a mitad de año, cumplo en octubre. Era toda una sorpresa para mí, algo increíble. Y nada, fueron 2 años que estuve ahí y muy bueno. A mí me enriqueció mucho como jugador, como persona, como todo, ¿no? Más allá de que uno siempre quiere jugar, pero la verdad, o sea, estaba muy difícil. Muy bien, después me contás el caño que le tiraste a Beckham, el caño que le hiciste a Ronaldinho, ¿eh? ¿Hiciste alguno? Alejado para después. Y alguna patada también. Una patadita de tiro, ¿eh? No paramos nadie. Señores, vamos a hacer la pausa acá en Jugados. Hay mucho más Matías Cardacho y mucho más Jugados esta noche. Hoy la industria nacional es clave para el desarrollo de nuestro país. Inur Sociedad Anónima pone a su alcance la línea Ecoclor, su producto estrella, hipoclorito de sodio, tan importante en estos tiempos, en varias presentaciones y al mejor precio. Disponible en los mejores comercios del país o en ecoclor.com.uy. Ecoclor es más y mejor. Impervico, impermeabilización de azoteas, terrazas y paredes, termofusión, pinturería, hidrolavados, trabajos en vertical y restauración de fachadas. 10 años de garantía en azoteas y tratamiento de humedades de cimientos. Llámanos al 2296-4179 o 091-092-379. Búscanos en www.impervico.com.uy. Carnicería Solís, productos de granja, cortes seleccionados, achuras varias y amplio espectro en chacinados.
productos congelados. Carnicería Solís, Garzón, 1918, a metros de Plaza Colón. Complejo Deportivo La Vaca Loca. Dos canchas de césped sintético. Barbacoas cerradas para disfrutar del mejor tercer tiempo. Salón de fiestas para celebrar reuniones empresariales, bodas, comuniones y cumpleaños de 15. Complejo Deportivo La Vaca Loca. En José Raúl Porto y Camino Maldonado. Solicita tu hora al 2511-4212 o 094-883-949. Llamando a Jamón y Eso, la comida en tu casa y ahorras un peso. Tenés diferentes vías para hacer que tu compra esté al otro día. Un cumple, un casamiento, un asado, una picada, cualquier evento. Son más de 14 años haciendo que disfrutes un gran momento. Agilidad en la entrega, si está Jamón y Eso es más atractivo. El pago es muy sencillo, electrónicamente o en efectivo. Familia, servicio, cumpliendo con la gente sin nada extraño. Calidad asegurada, llegamos a tu puerta todo el año. Llamando a Jamón y Eso, la comida en tu casa y ahora es un peso. Sano y Natural, Feria Vegetal, en Carrasco y Lagomar. Y además ahora, también hacé tu pedido por WhatsApp al 094-903-500 y te lo llevamos a tu casa. Búscanos en la web www.feriavegetal.com. En Balneario Argentino, Supermercado Brimat, el más grande de la zona, te brinda todos los servicios. Carnicería, panadería, fiambres, frutas y verduras, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio con POS inalámbrico para pagos con tarjetas sin moverte de tu casa. Y también podés pagar servicios de agua, luz, teléfono y retiros Brow con nosotros, siempre desde la comodidad de tu hogar. Pedidos por WhatsApp al 092-181-783. Supermercado Brimat. Segundo bloque de jugados, iniciamos con Emiliano Alfaro para empezar a tirar la carne. Pues aparte usted es de poner toda la carne en el asador. Esto, como todo, es a gusto de cada uno. A gusto de... ¿no? El asador siempre toma decisiones. Capaz que alguno no haría lo mismo, pero... Sí, el que manda es usted... Habitualmente sos de hacer asado. Sí, ¿vos? Me gusta. ¿Sí? Sí, me gusta la parrilla. ¿Y es asado y chorizo o achuras o como venga? O molleja, quizás. ¿Sí? No siempre, pero sí, me gusta. Quesito provolone, matambrito. ¿Completito? Completo, sí. Bueno, dame dos nombres de personas que entran en tu asado, digamos. ¿Dos nombres que entran? Sí, ¿de el fútbol o de la vida? De la vida. Y bueno, mi familia, mis padres, sí, seguro. Claro. Mis hijos y amigos, te podría nombrar 2 millones. Pero... ¿Dónde conservas los amigos? ¿En 33? ¿Sacamos Montevideo? ¿Afuera? Mis amigos de toda la vida son los de siempre. Los de siempre. Los de la escuela, los después del colegio. Que muchos se vinieron a hacer facultad acá porque en otra época no existía, no había mucho más opciones que venir a Montevideo. ¿Eh? Y bueno, hasta el día de hoy, obviamente, que conservamos ese grupo de amigos. Y en el fútbol también he tenido la suerte de hacer. Buenos amigos y tengo contacto. ¿Dos amigos del fútbol? Dos amigos del fútbol, el Tata González, Gary Cajelmacha. Te puedo nombrar muchos más, ¿no? Claro. No sé, Julián Lalín, Leandro Rodales. No quiero ponerme a nombrar porque algunos se van a enojar. Sos un tipo muy tranquilo que te llevas bien con todo el mundo, ¿no? No has tenido enfrentamientos con nadie. No he tenido enfrentamientos con nadie. Tampoco es que soy amigo de todo el mundo, no, porque eso está claro. Sería raro. Pero sí, en general trato de tener buena relación y no he tenido grandes problemas. ¿Con el Tata hacés amistad en Roma? Tata en principio en la selección. Claro, también. Yo fui a la selección antes de ir a la Lazio. Y después, obviamente, que coincidiendo allá, hicimos una amistad. Bueno, con el Bocha nos conocemos de la época del Mundial ese que hablaba, 2007, ahí compartimos. Claro. Toda esa sub-20 la compartimos y después quedamos con una excelente relación. Ahora hace mucho que no nos veíamos, pero siempre estamos en contacto y es otro amigo del fútbol. El Bocha es elegante para jugar, pero si tiene que arrimar, arrima también.
Sí, es elegante para vestirse primero, para la vida, para el juego, y obviamente que si tiene que pegar una patada, se va, sí. Como todo. Yo lo que tengo claro, porque cada vez que lo escucho, me gusta escucharlo, porque tiene claro los conceptos, después lo vamos a conversar con él, pero tiene claro los conceptos del fútbol. Me parece que, no sé, pero puede ser un gran entrenador a futuro. Le pongo una fichita como uno de los grandes entrenadores que pueden llegar a su fichita. Sí, sí, sí. Bueno, Emiliano, India, Tailandia, Dubái, te tocó, el fútbol te llevó por todos lados. Sí, y con lugares exóticos. Sí, nunca en mi vida pensé que fuera a terminar jugando al fútbol en ese tipo de lugares. Pero bueno, se da una circunstancia que en su momento estaba en la Lazio con posibilidad de ir a jugar a préstamo a otros equipos, y la Lazio, que fue un club que en su momento me complicó en ese sentido, quería una suma de dinero que clubes de Europa no querían pagar por mí en ese momento, que era más una apuesta que algo consolidado justamente en Europa, y apareció la posibilidad de irme a Emiratos Árabes al Al-Wasl de Maradona en su momento. Dudé mucho porque aparte estaba yendo a la selección todavía y sabía que un poco quizá hipotecaba esa situación, pero en definitiva prioricé jugar, me fui, jugué todo el año, también es verdad que perdí la posibilidad de ir a la selección, pero no sé qué hubiese pasado si me quedaba en la Lazio y no tenía jugabas. Minutos, seguramente hubiese sido lo mismo, así que esa decisión me llevó a abrir una puerta en Asia que hasta hace 2 años que volví no pude cerrar, porque cuando ponía la balanza un montón de cosas, era difícil competir con eso. ¿Y la India? ¿Ves? Y la India también es más de lo mismo. Completamente opuesto a lo que es Emiratos Árabes, pero una liga privada que armaron hace poco, infraestructura espectacular. Que ahí va Diego también, ¿no? Ahí va Diego a Mumbai. Sí, vendieron franquicias a lo largo y ancho de India, y para un jugador como yo, que ya tenía 29 años en su momento, me daban un montón de cosas que me hacían valorar esa posibilidad, y después que entré, es lo mismo que me pasó en Emiratos. Cuando te dije Emiratos, te dije Asia, porque India es Asia también. Pero son mercados que son muy interesantes. No los recomiendo quizás para uno que está comenzando la carrera, porque obviamente a mí me hubiese gustado jugar en Europa al alto nivel y económicamente también hacer una diferencia, o por lo menos tener la posibilidad de hacerlo. Pero no todos tenemos esa posibilidad, y muchas veces en el final de la carrera se presentan estas oportunidades y está bueno aprovecharlas. Muy bien, bueno, está bien ubicado ahí todo. ¿Te gusta la mercadería? ¿Es buena? Me gusta, buena mercadería. Carnicería Solís, que además vos los conocés muy bien, a los muchachos de Carnicería Solís. Emiliano decía que es cliente. La parrilla de jugados, como siempre, es de Carnicería Solís. Los mejores cortes de novillo, fiambres, tienda de congelados. Todos los productos que te puedas imaginar, ahí en Colón, en Avenida Garzón 1918, a pasitos de la plaza, los esperan los amigos de Carnicería Solís. Nos vamos a la cancha, está Juanjo, está Claudio, está el Bochita Cardacho, vamos a sumar a Emiliano Alfaro también, para algún desafío, se viene lo lindo, para poder disfrutar en esta noche de jugados. El siguiente espacio en Jugados lo presenta Impervico, impermeabilización de azoteas y tratamiento de humedades de cimientos con 10 años de garantía. Y ahora en la cancha de Jugados tenemos a los dos invitados de hoy. Vamos a hablar de todo un poco y después vamos a jugar a ver cómo andan. Para el fútbol andan bien, para arrimarle a la línea no sé. Son cosas distintas, ¿viste? Ya hay un tema de precisión acá, no conocemos la cancha, la pelota es distinta. ¿Cómo es que sale? ¿Emi? Yo estoy lesionado, ¿viste? Abríamos el paraguas por todos lados. Vamos a competir. ¿Rivales que te hayas enfrentado y que vos digas, pa, me enfrenté a ese? ¿Pero como difícil o como... Como o quieras vos. Y la primera experiencia que tuve en Italia, por ejemplo, me tocó marcar a Pavel Nedved en su mejor momento y en mi peor momento, porque no agarraba nada. Y ahora, yendo un poco más a esta época, me tocó jugar contra un doble 5 de Gremio en la Copa Libertadores, que era Maicon y Arthur, que era de Barcelona, que la verdad es... Campeón de la Libertadores. La vi pasar todo el día. Muy bien. ¿A vos, Emi? Rivales. Y bueno, siguiendo con lo de Italia, me acuerdo cuando jugamos contra la Juve, un partido que vi afuera en realidad, pero que enfrenté al final. Fue a Pirlo, que impresionante como... con movimiento nomás, sin esforzarse mucho, nos ganó el partido solos.
Y después, bueno, a nivel de selección he tenido rivales duros, pero si tengo que elegir el más difícil que me tocó enfrentar fue Pirlo, sin duda. Si hablamos de Pirlo, vos jugaste con él. ¿Qué es jugar con Pirlo? Me dio un gusto, porque en realidad siempre fue mi ídolo y el compartir plantel con él fue algo muy especial, porque aparte justo mi posición, que también por eso viene la idolatría, la admiración y nada, como un poco lo que decía Emi, ¿no? Lo fácil que hace todo, la lectura de juego, lo simple que es para jugar y a la vez tan elegante. Yo creo que a veces aburría tanto de ser tan perfecto que tomaba riesgos innecesarios como para encontrar una adrenalina fuera de lo normal. Justo lo hablaba otro día con Orfila ese tema. Sin duda que fue algo extraordinario para mí, más allá del vínculo personal que en ese lapso creé con él, el verlo jugar, el tenerlo cerca, el disfrutarlo todos los días fue muy, muy, muy hermoso, la verdad. Claro, porque Pirlo, uno que lo mira afuera, ¿no? Ustedes que son jugadores, pero mirándolo afuera es como si tuviera un GPS en la cabeza y además de eso con una precisión, o sea, nada le cuesta o le costaba. Y sin esfuerzo. Nunca lo veía con una cara de esfuerzo, eso es lo más increíble. Pero sí, por algo jugó donde jugó. Y terminó la carrera como la terminó después de pasar por grandes equipos, campeón de todo. No solo juega bien, sino que es ganador, tiene todo. Y ahora, bueno, está en una faceta nueva de entrenador que no es fácil, pero que ojalá le vaya bien, porque seguramente el modelo de juego acompañe lo que ha sido él durante toda su carrera. Y como zagueros que te hayan marcado, rudos debe haber varios. Me acuerdo de Paolo Montero en su vuelta a Peñarol. ¿Te afeitó? Y algún roce tuvimos, pero no, pero siempre bien, siempre de buena fe. Y después en Italia también son zagueros, el fútbol italiano de mucha táctica y el orden defensivo es una prioridad, por lo menos en la época que estuve yo. Y sí, me tocó enfrentarme con jugadores duros y difíciles. Donde se perdía muchas veces y otra se gana. Y sí, como todo, como en la vida. ¿Delanteros para asistir? Para asistir, que se muevan bien. Y bueno, Gonzalo Vergesio en mi última etapa nacional, la verdad que te hacía muy fácil ese último pase por cómo se mueve. Otro que se posiciona muy bien, ¿no? O sea, siempre está en el momento que hay que tocar para definir. Muchos años también de experiencia y la verdad que acá le da un salto de calidad de fútbol uruguayo y se nota. La verdad que él, yéndome ahora a este tiempo cercano, creo que él es un delantero sumamente para eso, ideal, porque sabe entender el juego, lo lee, sabe dónde moverse, dónde ubicarse y también te marca los pases que para uno es lo que uno a veces como volante es lo que quiere el delantero, no que se fijen o que queden parados, sino que te marquen el pase y él lo hace muy bien. ¿Y en ese Milan quién atacaba? Jugábamos en un 4-3-2-1. Con el doble enganche, digamos, era Kaká y Ronaldinho y el delantero era Pato y después fue Marco Borriello y también estuvo Pipo Inzaghi. Digamos que con Ronaldinho y Kaká podrían haber jugado sin delantero. Sí, no, y Kaká en su esplendor, ¿no? Pero jugamos así, en un 4-3-2-1, una especie de pirámide, le decían. Fue un poco lo que marcó en esa época lo que hacía Ancelotti. Pero estaba Pato, que en su momento era un infierno, pintaba para hacer un balón de oro, después capaz que el tiempo no lo pudo llevar en el tiempo, su gran rendimiento en el Milan, y bueno, después estaban otros dos nueve más de área como Borriello y Pipo Inzaghi. La última, Emi, ya vamos invitando a Claudio. ¿Delanteros con el cual hiciste dupla en ataque y dijiste, pa, este tipo es un fenómeno? Y bueno, se me viene a la cabeza Klose, el alemán. No está mal, digamos, ¿no? No, un monstruo. No solo... el profesionalismo que el tipo tenía, sino que también la capacidad táctica de leer situaciones, de leer el juego, un poco lo que decía el Bocha. En eso hacía diferencia, porque vos te lo pones a analizar y no destacás una cosa que vos digas, bueno, tiene buen mano a mano, buen cabezazo. Es en todo bueno, pero sobre todo leyendo el juego, leyendo, estudiando mucho los rivales, siempre preguntando, ¿sabés contra quién jugamos? ¿Cómo? Si el golero es derecho, si es zurdo, bueno, ese tipo de situaciones que son detalles que nosotros no estamos acostumbrados a hacerlo, pero que a ese nivel obviamente marcan diferencia. Y está bueno también porque con una calidad como la de Klose, que se preocupe por a ver quién lo va a marcar o qué característica tiene el arquero, qué tendencia, habla muy bien de él. Si fuera capaz que decíamos que nos tienen que marcar a nosotros. No, pero los grandes son así, son los que más, el Bocha capaz que te lo puede decir mejor, pero
En general, los grandes jugadores con los que he jugado de nivel mundial son los que más se preocupan por su bienestar, por el profesionalismo, por cada detalle, que en definitiva cuando estás rayando allá arriba son los que hacen la diferencia. Bueno, ya que estamos hablando de grandes jugadores a nivel mundial, voy a invitar a Claudio Veiga que venga al juego, porque tenemos que arrimar a la línea, gran jugador de nivel mundial de la rimadita, digamos. Bueno, muchas gracias, linda presentación para incorporarme, ¿eh? Bueno, arrancamos, ¿quién arrancan ellos? Porque visita. Y sí, que arranquen los visitantes, ¿no? Bueno, cualquiera de los dos, el que quiera. Bueno, bastante bien, ¿eh? Bien. Acá viene el zurdo. Sentí una latita acá abajo. ¡No, no! A ver. ¿Qué sentiste? A ver, si entra, a ver. Entra, no a ver. Está, ¡ah! No. Ah, quedó larga. Buen tiro. Buen tiro y me parece que lo supera. No vale. A ver, Sansó, venga, entre, Sansó. Usted es el juez oficial. No, pero la frena el palo. Ah, para. Ah. Cuando ustedes juegan, no hay palo, pegan el palo y ¿qué pasa? No, pero este juego es diferente. No aplicaron las reglas. No, pero está bien. Me dijiste que en el palo no valía hoy. Exacto. El palo quedaba dentro. Bueno, así que no, así que está bien. Está. Dale. Ni al arco le embocó. A ver si me entendés. Ahí lo podemos empatar nosotros. Más o menos como el Emi ahí, ¿no? No, quedaste bastante atrás del Emi. Cortijo. No, pero aparte quedó corto. ¿Te das cuenta que quedó corto? Más o menos ahí, ¿no? Bueno, pero anda a mirar. No, yo confío en Emiliano. Está. A ver, Claudio. No te pasa. No me pasé. Si toca el cono, perdés, ¿eh? La ayuda del cono se va, es como la del palo. Pero esta. Es increíble. Pero esta válida. Bueno, Emi, vení. Ganale, Emi. Sí, correle, va. No, pero muy fuerte, ¿eh? Bien, Emi, no, pero está tiro ganador. Ganador, para quedarme corto, no. Nada, me muero. Bueno, Emi, eso es un grande. Bien ganado, ¿no? Emi. 2 a 0. ¿Da para que jueguen de cabecita? ¿Está como para por lo menos jugar con de cabeza o no? ¿Cómo es el juego? ¿Jugar a cabeza? Pim, 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 pim. No es tan difícil. Sí, eso no es el problema. Bueno. Esto no me dijiste. Supuestamente era un juego solo y ganamos nosotros ya. No, está bien, pero esto es entre ustedes dos. Acá no hay juego. Ah. Este es entre ustedes dos. Esto queda un registro para después saber si superan los 100, por ejemplo. Ya hay jugadores que han hecho 100, 104. Que están retirados algunos. Algunos retirados hicieron 100. Sí, bueno. Muy bien. Vamos de cabecita acá a ver. Y ahora jugamos en la cancha el cabecita entre Emiliano Alfaro y Matías Cardacho. Vamos a ver cómo andan los muchachos. ¿Quién cuenta? Cuento yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, cerrame la 8, 1, 2, 3, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, está. 111, 112, 113. Bueno, termina el programa, muchachos. Nos vamos. Está el asado. Impecable, formidable. Nuevo récord. Con el nuevo récord del cabecita entre Emiliano Alfaro y Cardacho, nos vamos a la pausa y enseguida hay muchos más jugados.
Hoy la industria nacional es clave para el desarrollo de nuestro país. INUR Sociedad Anónima pone a su alcance la línea EcoClor, su producto estrella, hipoclorito de sodio, tan importante en estos tiempos, en varias presentaciones y al mejor precio. Disponible en los mejores comercios del país o en ecoclor.com.uy. EcoClor es más y mejor. Impervico, impermeabilización de azoteas, terrazas y paredes, termofusión, pinturería, hidrolavados, trabajos en vertical y restauración de fachadas. 10 años de garantía en azoteas y tratamiento de humedades de cimientos. Llámanos al 2296-4179 o 091-092-379. Búscanos en www.impervico.com.uy. Carnicería Solís, productos de granja, cortes seleccionados, achuras varias y amplio espectro en chacinados. Productos congelados, Carnicería Solís, Garzón, 1918, a metros de Plaza Colón. Complejo Deportivo La Vaca Loca, dos canchas de césped sintético, barbacoas cerradas para disfrutar del mejor tercer tiempo, salón de fiestas para celebrar reuniones empresariales, bodas, comuniones y cumpleaños de 15. Complejo Deportivo La Vaca Loca, en José Raúl Porto y Camino Maldonado. Solicita tu hora al 2511-4212 o 094-883-949. Llamando a Jamoníes, son la comida en tu casa y ahorras un peso. Tenés diferentes vías para hacer que tu compra esté al otro día. Un cumple, un casamiento, un asado, una picada, cualquier evento. Son más de 14 años haciendo que disfrutes un gran momento. Agilidad de la entrega, si está Jamoníes, eso es más atractivo. El pago es muy sencillo, electrónicamente o en efectivo. Familia, servicio, cumpliendo con la gente sin nada extraño. Calidad asegurada, llegamos a tu puerta todo el año. Llamando a Jamoníes, hoy la comida en tu casa y ahorras un peso. Sano y Natural, Feria Vegetal, en Carrasco y Lagomar. Y además ahora, también hacé tu pedido por WhatsApp al 094-903-500 y te lo llevamos a tu casa. Búscanos en la web www.feriavegetal.com. En Balneario Argentino, Supermercado Brimat, el más grande de la zona, te brinda todos los servicios. Carnicería, panadería, fiambres, frutas y verduras. Ventas por mayor y menor. Entregas a domicilio con POS inalámbrico para pagos con tarjetas sin moverte de tu casa. Y también podés pagar servicios de agua, luz, teléfono y retiros Brow con nosotros. Siempre, desde la comodidad de tu hogar. Pedidos por WhatsApp al 092-181-783. Supermercado Brimat. Viví el fútbol en frecuencia modulada. Si hay fútbol, tenés Fútbol por Galaxia. Con Marcelo Sansó, Jorge Toto da Silveira, Claudio Veiga, junto a un gran equipo. Y de lunes a viernes te presentamos nuestro programa de 19:45 a 21:15 horas. Somos Fútbol por Galaxia, un equipo de otro planeta, en la 105.9. Comenzamos un nuevo bloque aquí en Jugados. Emiliano, empieza a tirar alguna bracita, arriba algún bracito. En el bloque anterior hablábamos de todo tu periplo en diferentes países. Ahora, hay mucho contraste de las sociedades que te tocó estar. Sí, culturalmente todas muy diferentes. Diferentes idiomas, dialectos, religión también. ¿Y cómo se adapta uno a todo eso? Y te adaptás porque tenés que hacer. Y no te queda otra. A mí me gusta, aparte, todo el tema cultural, aprender un poco de ellos, ver cómo viven, qué hacen. Siempre me encantó, entonces no lo sufría, al revés, lo disfrutaba. Uh-huh. Pero sí, India muy grande, todas las religiones mezcladas, las culturas. Lo más crudo en realidad de la India es la pobreza que hay o la miseria que hay. Claro. Yo siempre digo que acá hay pobreza, y en India hay miseria porque ahí no tienen acceso ni a un pedazo de pan,
y se mueren de hambre, lamentablemente es algo que pasa y se ve a diario. Pero claro, son 1.500 millones de personas, que es muy difícil que todos tengan acceso a lo mismo. Imagínate que hay ciudades que son de 40 millones, 50 millones, y es crudo. Es crudo, al principio miras para todos lados y hasta te pones mal porque no podés solucionar nada, pero después, bueno, se hace costumbre como todo. Y me acuerdo que cuando iba a algún lado, a lo último, ya me colgaba con el teléfono o a leer un libro, lo que sea, para poder evitar eso, justamente, porque son cosas que vos no las vas a cambiar, pero que las tenés constantemente y las ves. Está bueno también para aprender a valorar lo que tenemos acá y también disfrutarlo, que a veces nos quejamos mucho. Sí, y sobre todo, bueno, todavía tenés hijos chicos, ¿no? Pero de repente poder también esa experiencia de vida trasladarla. Ellos estuvieron uno de hecho es más grande, ¿no? Baltasar nació en Dubái, en Emiratos Árabes, pero India es completamente distinto, ¿no? Todo lo opuesto a lo que es Emiratos Árabes. Pero estuvieron inclusive acompañándome los dos en India, en algún momento, y también les llamaba la atención todo. Ellos, viste que los niños son espontáneos y preguntan todo. Claro. Y lo que tiene India de particular, a diferencia de Uruguay o de Sudamérica o de otros lugares, es que está todo junto, todo mezclado. De repente vos estás en Sheraton, por ejemplo, el contraste de algo, y al lado abrís la ventana y hay gente que está viviendo a la intemperie, sin ropa, sin tipo de situaciones, pero todo mezclado, no es que en un sector está cierto tipo de gente y en otro sector. Claro. Entonces lo veías constantemente, era inevitable. Muy fuerte. Bueno, y hablabas de Maradona. ¿Algo que te haya pasado ocurrido con Maradona? Bueno, yo llego al Alguacil y a Maradona lo están despidiendo. Por lo tanto, me crucé de pasado. Y me pasa lo mismo cuando me voy de Fujairah, otro equipo que estuvo en Emiratos Árabes, y él llega. Por lo tanto, contacto directo muy no poco. Tuviste. Pero sí tengo, obviamente, que anécdotas de compañeros que lo tuvieron, Canguro, Porta y demás, que después cuando lo tengan acá les piden que se las cuente. Pero está, obviamente que en lo que me pasó a mí, tanto como cuando llego, como cuando me voy del otro equipo, impresionante lo que el tipo transmite y genera a su alrededor, ¿no? Me acuerdo cuando llegó a Fujairah, yo estaba ahí, me estaba por ir, me quedaban unos días de contrato. Me levanté un día, miro el teléfono y tenía explotado el teléfono de periodistas que me querían preguntar dónde era que iba a vivir Maradona, cómo era el equipo. No era que me preguntaban a él, no me estaba diciendo a mí. Y así lo mismo en India, vos ibas a India y empezabas a hablar de fútbol y Maradona siempre allá arriba y después todos los demás. Que el tipo mueve y eso no hay ninguna duda. ¿El mundo San Lorenzo? Y bueno, un equipo grande, soñaba con jugar, veía el fútbol argentino y soñaba con jugar un día ahí. Un día me llamó el Cholo Simeone, que era el técnico, y me dijo que iba a ser el 9, que iba a jugar, que íbamos a pelear el campeonato. Y imagínate cómo estaba yo, que le fui a golpear la puerta a Palma para que por favor se hiciera la negociación. Después, en diferentes circunstancias, no estuvimos al nivel que de repente me fui soñando que podíamos llegar a estar. Pero una experiencia divina. El fútbol argentino es impresionante, no solo la dinámica, sino todo el contexto y todo lo que trae. Lo disfruté mucho y aprendí mucho de ese tema. Hay un gol, no hace mucho, por Copa Sudamericana, que todos los que estamos en el fútbol, seamos o no hinchas de River, lo gritamos todos. Te llegaste a emocionar. Era un momento, no sé si duro, pero no se te venían dando de repente las cosas, y terminaste desahogándote con ese gol, ¿no? Sí, fue justamente un gol de desahogo, más que nada, porque estuve un año y pico complicado con un par de lesiones, que a su vez me han complicado en momentos de repente buenos de mi carrera y he tenido que arrancar de abajo. Y realmente ahora, en esta última, por momentos, nunca pensé en dejar el fútbol, pero por momentos la vi difícil porque me costaba avanzar o porque estaba casi bien y tenía que volver atrás. Y obviamente que ya volver a jugar fue una cosa que para mí me movilizó y generó situaciones y cosas. Pero hacer un gol en un 9 siempre es importante. Entonces, cuando la pelota entró ahí, después de haber pasado por todo lo que pasé, si bien el gol no tenía importancia, porque claro, fue el quinto en un partido que estaba cerrado, sí que fue un momento emocionante y bueno, decir, bueno, estoy acá de vuelta, vamos a ver en qué condiciones y cómo, pero sí compitiendo
y a la altura, digamos, de lo que quería estar, que ese fue mi objetivo. Y además fue el gol más gritado de los hinchas de Liverpool, porque te quieren muchísimo, ¿no? Ahí en el Francini. Bueno, nos vamos a un nuevo desafío con Emiliano Alfaro, con Matías Cardacho y con los muchachos para seguir en esta noche de jugados. El siguiente espacio en Jugados es una presentación de Feria Vegetal, sano y natural. Feria Vegetal, en Carrasco y Lagomar. Y ahora en Jugados, en otra cancha, a los dardos. Vamos a ver cómo andan tanto Cardacho como Emiliano Alfaro y, por supuesto, Marcelo Sanzó y Claudio Vega, son especialistas en el tema. Vamos con ellos. A ver, Bocha. Está concentrado hace rato ya, ¿no? Afuera. Nada, está afuera, no te quimas. Alfaro, te piqué la red antes de empezar. Pará. Vamos a aplicarla. Tengo el 20, le pego 18. Si pegan el círculo negro de afuera donde están los números, es cero. De ahí para adentro. Va de vuelta. Si pegan el círculo central rojo, vale. Ahí está, bien. Ay, ay, ay. 19, ¿no? 19 lucha. 19. La puedo tirar así, ganamos. 19. 19. Arranco yo. Arranque. 19 a 0. Mientras tanto le pregunto a Emiliano. Aprovecho de preguntarte, Luis Marcelo tira. Y después le preguntaré a Lucha lo mismo. Sacando el último gol que marcaste después de tu vuelta, ¿cuál fue el gol más importante de tu carrera? 0, Sanso. 9. Vamos a ganar. Por 10 arriba. El más emocionante. Sacando. Sí, voy yo. Vamos ganando. Se suma. Sí. Ah, pues ya llegaba esa partida. Ahora me contestás, a ver. Ah, menos mal que. 17. 17 más. 34. 34 y 19, 53. 53 a 9. Mamita querida. Bueno, Claudio, vamos. Hacia adentro, oiga, nada más. Bueno, se verdad que le voy a contestar la pregunta. Ahí está, para. El gol más emocionante que hice sacando el último. El último. Ah, está difícil de elegir, pero capaz que el que nos dio el ascenso con Liverpool después de todo el año la B. Capaz que ese fue uno de los más lindos. ¿Vos sos consciente de mí que yo no tengo mucho para pensar? Si tengo 8 goles, creo. El jugador. El golazo contra Liga de Quito. Contra Liga de Quito, sí, pero por emoción. Puede ser. No, capaz que el de. Sí, no sé. Asesor. ¿Qué tiene usted? Ese es nacional. Por eso, sí. En la cancha de también, contra Juventud también, en ese partido nos jugamos mucho. Puede ser también. Sí. Pero en realidad, viste, lo mío no va mucho por la emoción. Esto viene del gol, lo mío es más de una impresión, más bien, viste. La patada más emocionante, contarle. Claro. Ahora, Emi, ¿vos sos consciente que. ¿Cuántos años? 16. No, 7. 16. ¡Alfaro! Vamos a tener que meterlo en el 100 para ganar, así que dale. Le dije las dos. ¿Vos sos consciente que ese año jugaste en Liverpool? ¡Me presiona, coche! Está acá el bar. Ganaste el corazón de todos los hinchas, ¿no? Porque jugar en segunda división no es fácil, vos volviste al equipo para sumar y bueno, y se consigue el objetivo. Esos son los momentos complicados. Sí, la primera vuelta fue el momento todo que quedó más contento y se sintió identificado también. Pero fueron varios momentos. En general, fueron muchos momentos en Liverpool. Que comenzaron desde el día que debuté hasta todas las vueltas que tuve, siempre ha sido un tema de ida y vuelta y que lo he disfrutado mucho y seguramente disfruto también. ¡Qué bien, Bocha! ¿Cuánto? 20. ¡5, Alfaro, 5! Fíjate bien ahí, Bocha. No, está en el negro, está en el medio. Está en el negro, ¿viste? Dale, ya. Igual es, ahí me mata porque no puedo tocar el rojo, papá. ¿Sigue sumando o arreglando? 65. ¿Ves? Eso está fuera. No, eso está fuera. Otra vez no vas a quedar dormido. Lo metí en cámara. Claro. Qué divino. Ahora vamos, pero bueno. 12 hizo, ¿no? 25. ¿Cuánto? ¿A 25? A 25. ¿Cuánto? 40 puntos. 9 y 16. 40 puntos arriba estamos. Para. Para esta pista. No, mira. Está pisando el faro. Es bravo el faro. Lo bravo que tiene el círculo es que si le pegas al círculo es 100 y si no. Ese sí, 4. 17. Bien, bueno. Estamos 40 abajo. 17. 23 abajo. 42. Bien. Vamos, bien. ¿Cuánto vamos? 56. No, 65, perdón. 65 a 42. A 42. Bueno. A ver, Emi. A ver. Tranqui. ¿Cómo estás? 12 de nuevo. 12.
5. ¡5! 5 Neri. 17, ya está. Lo cerramos ahí, bocha. 87, mira, ¿viste? 87 a 45. No dan los números, ponete a sumar. No, que tranquilo que. 87. ¿Cuánto vale el número? Tiene que meterle 100. 87 a 45. Me voy caminando. 87 a 45. Bien, rey, 10. 10. A 55. Y no, afuera. 15. Chao, fuera. 15. 15. Listo. Bueno, está, 57. El mejor de 2 no era. El mejor de 3. El mejor de 3. No sé cómo era. Mejor 3. ¿Cómo estamos? Entonces, ganamos 2. Al que más suma. Al que más suma, a cambiar la regla. ¿Cómo es entonces? 87 es. Cambiaron la regla. 87 a 57. 87, ¿no? A 57. 57. ¿Son 30 puntos de diferencia? Y van a seguir los mismos 30 porque lo va a cerrar a los dos. Está pisando la línea. Vamos, vamos, vamos. Está pisando la vuelta. No, pará. Acá tiene razón. Porque si hay un penal y el arquero te da vuelta. Está mal parado. Va a dar otro y dice otro. Ahí no tuvo pisando, ¿no? No, pero ahí le arrastré de vuelta. Bien. Afuera. La dejó en la derecha. Afuera. Ahí tenemos la clave del ladrillo. Bueno, es ahora no chance. Es ahora nunca, Es ahora nunca. ¿Pues yo de vuelta? Pero pará, bueno, 57. Eso es algo que nadie podía pensar. Es ahora nunca. 15. 15. Tengo que mirar todo en tu mano. ¡Ah! ¡Adentro, papá! De la de ladrillo no te salvamos. Estamos a 15. 57 a 72. ¿Vos ya tiraste? 82. 85 a 72. ¿Vos ya tiraste? Estamos a 15. Tranquilo, 5. Afuera. Estás afuera. Estás afuera. Estás afuera. Y si errás este en el próximo tiro te ganamos, el faro. Es tremendo el enemigo. Sí. Tomá, 15 más. 15. Cien puntitos, arriba de 2. No, no tienes 87. 87 y 70. Ah, 70. Más 70 y 7, que es justo. 2. Dale. 30 puntos. 30 puntos, dale. 2 de 15. Sí, uno. 2 de 20. Si pisas la línea, vas a matar. La línea no vale. Emiliano Alfaro está controlando si pisas la línea. No, gana. Suerte. Gana usted. Ya, ya está. Mirá. Afuera. Afuera y bailando. Se ve acá. 16 bajas. 23. No, está dentro del rojo. Igual lo llevamos. Está dentro. ¿No? 23. ¿Cuál es el premio? El premio. Y vas a comer. El asado vas a comer. Fue la vida en esto y. Bueno, ganaron de vuelta, ¿no? Qué mal que tuvimos. Mala noche, ¿eh? Siempre somos buenos, nosotros dejamos ganar a los que nos visitan, porque si no, después no quieren volver, ¿viste? No, pero me mató Alfaro, lo que debe ser. El árbitro, ¿viste? Era Alfaro en la cancha, pisa la línea, no pisa la línea. La regla tan para cumplir. Está perfecto. Yo no te veo en la cancha protestar tanto. No, no me gusta protestar. ¡Ah, bueno! ¡Acá te desquitaste! El árbitro hay que respetarlo y acá estamos compitiendo. Contra otro. Claro. Tengo tiempo por una pregunta más en el bloque. Hablando de árbitros, vos entrabas en los partidos y muchas veces los árbitros te condicionaban de entrada. ¿Por qué era? No sé por qué. ¿Te sentías perseguido por el arbitraje? No, nunca. Yo tengo muy buena relación con ellos. Lo que pasa es que a veces capaz que debería no hablarles tanto dentro de la cancha. Ahora yo no hablo más. Porque me puse después de la época nacional. La verdad, vengo 2 años. Desde el año de Eduardo Acevedo en Defensor y en el Nacional, fueron bastante intensos a nivel del resultado y presiones, y tal vez uno entra también en esa de querer ganar. Soy un tipo que, la verdad, soy competitivo así, y a veces lo que he dicho, lo he dicho porque entendía que yo siento que ellos son parte del juego también. Es que son parte del espectáculo. Y bueno, entonces, sin árbitro no tenés partido. Están expuestos a que uno les pueda decir cosas. Entiendo que lo más sano sería que no, pero bueno, cuando te juegas cosas importantes, sobre todo en las definiciones de torneos, cuando erran y el error es grosero, siempre soy de. ¿Pero le faltás el respeto? No, jamás. Me voy a preguntar a cualquiera de ellos, jamás. Pero obviamente después hay un tema de gesticular o hablar de más que ellos se te enojan, pero con toda razón. Mucha, hubo un par de partidos, una seguidilla de partidos contra Peñarol, que eras candidato a la tarjeta amarilla rápido. Sí. ¿Qué pasa? ¿Te transformás? ¿Es un partido especial y de repente te juega eso? Ya lo dije esto hace poco. En la época de Defensor jugué 9 partidos contra Peñarol, me echaron 2 veces. Y con Nacional el año pasado ninguna. O sea que los se quedaron con aquella vez que me echaron 2 veces seguidas en el campeón del siglo, y eso que va en la retina de todo el mundo. Pero si vamos los partidos jugados, y si voy a mi carrera de partido con Peñarol, tengo la cantidad más partidos de esos 9, vamos a ponerlo en los 15, y tengo 3 exclusiones. O sea,
No es algo que me pase con Peñarol, incluso no es que me motiva más o me motiva menos. O sea, juego el partido con Peñarol como lo tengo que jugar, o juego todos los demás. Tuviste a punto de llegar a Nacional en una oportunidad, ¿no? Tuve cerca en una oportunidad, sí. ¿Por qué no se dio? No, primero porque cada vez que venía a Uruguay siempre le di prioridad a Liverpool. Eso era como una cosa que tenía firme y lo hacía siempre. Después de negociar con Liverpool, si por diferentes motivos no llegábamos de acuerdo, ahí abría un poco el abanico y en una de esas circunstancias se dio la posibilidad de ir a Nacional. En ese momento tenía el contrato en India y no me dejaron salir de allá y por eso se cayó la negociación. Bien, y después vas a contar la discusión con Palma, porque vos dijiste hace un rato, fui y le golpeé a Palma cuando me hablaron de San Lorenzo, pero no fuiste a decirle, José Luis, me llamaron de Argentina, ¿usted me permite ir? Porque no fue tan así. Esa fue bastante salada, ¿no? No, es que en realidad la relación con él ha sido siempre muy buena, muy respetuosa, pero con diferencia. Es normal entre el jugador muchas veces y un presidente. Claro. Diferentes posturas, diferentes posiciones. Lo importante es que los dos siempre queríamos lo mejor. Lo mejor para Liverpool. Pero sí, hemos tenido grandes discusiones, pero siempre con mucho respeto. Costó salir, pero se te dio al final. Sí, costó. Me fui a préstamo al final, increíblemente. Pero está, al final del tiempo también, en esa situación, determinado de la razón, él quería que yo tenga un contrato más largo cuando me vaya. Yo me quería ir a costa de todo porque sentía que había cumplido un ciclo en Liverpool, había salido goleador, un montón de cosas en su momento. Y me fui a San Lorenzo en busca de una ilusión que tenía de chico. La verdad que por diferentes circunstancias no pude lograr el nivel que tenía en Uruguay, en Argentina, y quizás si hubiese tenido más margen de contrato, estoy seguro que a la larga hubiese tenido esa posibilidad de afirmarme. Tuve que volver a Uruguay, estar bien de vuelta acá para poder salir. En esa situación le doy la razón, pero en otra no. Muy bien. Bueno, ¿qué hacemos? Sí, que piensen una anécdota para el arranque del próximo bloque en la parrilla. ¿Se les parece? Porque me imagino que hay muchas. ¿Te queda algo, Juanjo, antes de la pausa? No, esperar el asado y que cuenten las anécdotas. Ya venimos. Hoy la industria nacional es clave para el desarrollo de nuestro país. Inur Sociedad Anónima pone a su alcance la línea EcoClor, su producto estrella, hipoclorito de sodio, tan importante en estos tiempos, en varias presentaciones y al mejor precio. Disponible en los mejores comercios del país o en ecoclor.com.uy. EcoClor es más y mejor. Impervico, impermeabilización de azoteas, terrazas y paredes, termofusión, pinturería, hidrolavados, trabajos en vertical y restauración de fachadas. 10 años de garantía en azoteas y tratamiento de humedades de cimientos. Llámanos al 2296-4179 o 091-092-379. Búscanos en www.impervico.com.uy. Carnicería Solís, productos de granja, cortes seleccionados, achuras varias y amplio espectro en chacinados. Productos congelados. Carnicería Solís, Garzón 1918, a metros de Plaza Colón. Complejo Deportivo La Vaca Loca. Dos canchas de césped sintético. Barbacoas cerradas para disfrutar del mejor tercer tiempo. Salón de fiestas para celebrar reuniones empresariales, bodas, comuniones y cumpleaños de 15. Complejo Deportivo La Vaca Loca. En José Raúl Porto y Camino Maldonado. Solicita tu hora al 2511-4212 o 094-883-949. Llamando a Jamón y Eso, la comida en tu casa y ahorras un peso. Tenés diferentes días para hacer que tu compra esté al otro día. Un cumple, un casamiento, un asado, una picada, cualquier evento. Son más de 14 años haciendo que disfrutes un gran momento. Agilidad de la entrega. Si está Jamón y Eso es más atractivo. El pago es muy sencillo, electrónicamente o en efectivo. Familia servicio, cumpliendo con la gente sin nada extraño. Calidad asegurada, llegamos a tu puerta todo el año. Llamando a Jamón y Eso, la comida en tu casa y ahora es un peso.
sano y natural. Feria Vegetal en Carrasco y La Gomar. Y además ahora también hace tu pedido por WhatsApp al 094-903-500 y te lo llevamos a tu casa. Búscanos en la web www.feriavegetal.com. En Balneario Argentino, Supermercado Brimat, el más grande de la zona, te brinda todos los servicios. Carnicería, panadería, fiambres, frutas y verduras, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio con POS inalámbrico para pagos con tarjetas sin moverte de tu casa y también podés pagar servicios de agua, luz, teléfono y retiros Brow con nosotros, siempre desde la comodidad de tu hogar. Pedidos por WhatsApp al 092-181-783. Supermercado Brimat. Muy bien, seguimos adelante en este último bloque. Emiliano, está pronto. Permiso. Está pronto, Está pronto. Empieza a cortar. El Emi es lo bueno. Sí. Es bueno para todo el Emi, ¿viste? Polifuncional. Pero no para jugar al fútbol. Nada. El Bocha no hizo absolutamente nada. Ni se acercó, ¿eh? Pero me hizo el aguante ahí mientras yo estaba sudando la parrilla. Sí. La cinta de capitán le viene bien. Sí, bueno, Bochita, arrancá con alguna anécdota, que tendrás un montón. Bueno, a ver, voy a contar una familiar, digamos, ¿no? Cuando fuimos a México, en ese pasaje entre Defensor y Nacional, que me fui a Dorado, que era en Sinaloa, llegué yo en enero, mi mujer llegó en febrero, y el 20 y pico de febrero agarran al Chapo Guzmán ahí a 25 minutos donde estábamos viendo nosotros. Y ahí fue en principio nos hicimos toda la idea de lo que podía llegar a ser la ciudad, ¿no? O sea, el Chapo, que está ahí, y lo agarraron mi mujer llegó al principio de febrero y a los 20 días lo agarran ahí en Badiraguato, que era cerquita, y fue una convulsión en la ciudad, la desesperación de la gente. Y ahí teníamos cuenta realmente vivir de cerca lo que es ese mundo y todo lo que pasa, ¿no? O sea, la policía, el tema narco en su máxima expresión, claro. O sea, y la verdad que fue una experiencia bastante linda, desde el punto de vista, mirándolo afuera, ¿no? Obviamente, pero muy, muy interesante. Absolutamente diferente. Algo diferente, totalmente. Más para un jugador de fútbol. Bueno, ¿y vos, Emiliano? Bueno, siguiendo con el tema del asado, estábamos un 31 de diciembre en Dubái, en aquel momento el canguro porta con su familia y mi familia compartiendo obviamente fin de año. Sí, viste que fuera del país, sí. Siempre trataba de juntar con uruguayo y un poco pasar lo mejor posible. Y estábamos en un parrillerito chiquito que tenía una tapa, el canguro, estábamos en la casa del canguro, estaba haciendo el asado, tranquilo, todo bien. De repente se hacen las 12 y salimos a dar los fuegos artificiales en un edificio que hay que se llama Burj Khalifa, que es el edificio más grande del mundo, y tiran fuegos artificiales, está divino el momento. Salimos, todo bárbaro, estábamos festejando, feliz año, cuando volvemos a entrar, estaba todo prendido fuego el asado. No. O sea que nos quedamos sin comer asado, no pudimos comer asado, tuvimos que sequísimo. ¿Qué comieron? En aquel momento creo que el canguro tenía... No, la verdad no me acuerdo, pero creo que tenía algo medio guardado en la heladera, lo calentó. Las muñas de ayer. Y el postre y ya está. Y bueno, está. Qué momento, ¿no? Sí, increíble. Aparte, el asado, que hacer un asado sí, afuera. Sí, claro, lo estás esperando, lo estás proyectando de... Exacto. Sí, sí. Bueno, hablando de asado, el que siempre está primero en el asado, en el equipo nuestro, está Veiga, que ya está listo en la mesa. Nos está esperando, así que de la mano... Está golpeando la mesa con los cubiertos, Veiga. Como siempre ocurre. Así que de la mano de los buenos amigos de Feria Vegetal, como siempre les digo, en Carrasco y Lagomar, está Feria Vegetal, el amigo Kiko, que los espera ahí. Y ahora también, con entregas a domicilio, WhatsApp al 094-903-500, y te lo llevamos a tu casa y nosotros vamos a rematar el programa con estos dos fenómenos, con Matías Cardacho y con Emiliano Alfaro, un nuevo programa de Jugados. El siguiente espacio, en Jugados, lo presenta Carnicería Solís. Te esperamos en Avenida Garzón 1918, a pasitos de Plaza Colón. Bochita, un aplauso para el asador. Ah, ¿sabes? Bien, gracias. Ah, saco sombrero. No, bueno. Dígate, después de la cámara, ¿todo bien haces? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Sí? Bueno, pero vos no solamente no haces, sino que
¿Quién lo hace? En casa, mi mujer. ¿Tu mujer? Sí, no me gusta mucho el cierto porque te van a decir. ¿Hace asado? ¿Sí? Sí, completito. Bien, Bocha, bueno, no, cuando elegiste de que te va, que sepa hacer asado, que no. No puedo quejar. Está bien, pero ¿y el viejo? Y ah, bueno, cuando viene a casa papá que cocine, mi suegro lo mismo. Sí, sí, pero si estamos mano a mano con aquella, es aquella la que prende el fuego, la que hace el asado, todo, todo mirando. Bueno, ¿y del Bocha grande? Bien, con el tío bien, él es muy, muy perfil bajo. ¿Viste? Sí, muy. Y obviamente en la intimidad sí hablamos, no hablamos mucho, pero hablamos. Y nada, o sea, siempre todo el mundo que mala a él, mala maravilla, ¿no? De su forma de ser, cómo es de tranquilo, de buena gente, incluso se, cuando se metió en el fútbol, me parece que no era para el ambiente. Claro. Demasiado bueno. Él está muy contento y muy feliz con la vida que lleva, ¿no? Muy tranquilo. Sí, sí. Está bien. Y, es eso. ¿Y vos, miraste algún video de él? Sí, obvio. Sí, sí, sí. ¿Sí? Porque además es de tu posición. Sí, lo mismo. Los tres. Mi los padre, tres, él y mi tío. Sí, más lo mismo. Lo que pasa es que era otro fútbol, ¿no? Pero más o menos somos del estilo físico iguales, todo. Y un poco, capaz que, entre comillas, soy el más técnico sí, de todo. Sin duda. Hasta bien. Pero el resto, ellos te ganaban en lo otro. Está loco, con la entrega. Más marca, más entrega. Sí, sí. Mi viejo un poco patadón, igual. ¿Se lo decís? Se lo digo. ¿Sí? Pero cuando era guachito me era mi técnico, viste, el de afuera, el típico, ¿no? Claro. Hacé esto, hacé lo otro, después cuando vi los videos digo, pero escuchá, ¿y vos? ¿Y vos qué? ¿Usted? No. Pero no, divino, se me acompañó siempre. Le debo, bueno, le debo mucho. Y aparte están vinculados la familia Cardacho con Nacional, ¿no? Sí, no, ni hablar. Eso sí. Igual digo, después siempre se han adaptado a la diferente. Bueno, en realidad no, solamente a mi pasaje por defensor, pero obviamente estamos vinculados a Nacional de toda la vida, de la historia, de toda la familia, que obviamente hay que respetar. Ahora, me parece que Defensor es el club como que te cae perfecto. Sí, a ver, cuando deportivamente te va bien, todo luce mejor. Y fue lo que pasó desde que vine a Defensor. O sea, de aquella Copa 2014 donde llegamos a la semifinal, la Libertadores, después a salir campeón con Eduardo. Y bueno, mi último pasaje por Nacional. Hay muchos aspectos de eso del fútbol que hablamos fuera de cámara que incidieron en que quizá no pueda tener mi mejor rendimiento, pero nada, fui a salir campeón, a darme un gusto y lo pude lograr. Después hay muchos avatares que podemos hablar y podemos estar ahora, que uno puede explicar, pero en definitiva llegó un momento que me di cuenta de la situación en la que estaba deportivamente hablando y lo único que hice fue acompañar al plantel y cuando me tocara responder. ¿Te costó tomar la decisión de dejar Defensor para ir a Nacional? Fue una situación difícil porque además siempre se dijo que con el primer futbolista que se había hablado era contigo, pero el pase no salía y no se calentaba. Sí, en realidad fue un poco porque cambiaron el entrenador, en principio el que tenía en teoría que iban a contratar, después vino Eduardo Domínguez y bueno, eso hizo que Eduardo analizara un poco más toda la situación. Yo igual había hablado con él y el cambio de Defensor Nacional, yo ya tenía decidido no seguir en Defensor, por un tema que ya sentía que había terminado un ciclo. Vacío total, la etapa de Eduardo fue muy intensa de todo punto de vista. Y uno, cuando va siendo mayor, digamos, va tomando más responsabilidad dentro del club, no solamente la futbolística, sino después lo que conlleva Defensor con el tema de los chicos, el estar arriba de todas las cosas. Y bueno, me hacía mucho cargo de todo eso y sentía que, bueno, de lo deportivo habíamos cumplido, habíamos hecho unos años muy buenos, una campaña en puntos de 86 puntos en 37 partidos, era algo, es un campeonato de Europa. Y nada, y ya en la cabeza me pedía algo diferente y siempre estaba latente la posibilidad de volver a Nacional y bueno, cuadró para que se diera así. ¿En algún momento la viste complicada el campeonato? Porque vos dijiste, me saqué el gusto de ir a Nacional para ser campeón, pero fue muy difícil. Y nada, es a ver, si vas a un equipo y pensás que el camino y todo va a ser fácil, está cerrado, sabía que el camino iba a ser difícil. Después, siempre lo dije, de la primera conferencia de prensa que hice, dije que cuando pasemos raya a fin de año vemos. Ahora en el camino van a pasar muchas cosas buenas y malas. Las malas no van a pegar y las buenas obviamente te van a halagar. Entonces es tener el equilibrio justo para que las malas o lo que se dice no te afecte y las buenas tomarla con cuidado y siempre sabiendo que el grupo humano que había en Nacional era muy bueno. Hay unos líderes muy importantes en Nacional, muy buenos para el club, para los chicos. Y eso a la larga te lleva a ganar. Después el resultado deportivo lo podés exigir, entre comillas. Uno trata de hacer lo mejor. Emiliano, vos te tocó ir por varios países y ligas muy competitivas. ¿La liga uruguaya tiene un grado alto de complejidad para el delantero? Es difícil. Es una liga, de hecho, números y estadísticas lo demuestran, que han pasado grandes jugadores por Uruguay que no han podido trascender.
en una liga muy competitiva, muy pareja, este, donde generalmente se empareja lamentablemente hacia abajo por un montón de circunstancias que se dan. Pero a pesar de todo eso, a todos nos gusta. Todos, hoy hablamos con el Bocha, cuando estamos afuera queremos estar acá, este, extrañamos mucho, pero a su vez desgasta. Desgasta todo eso que dice el Bocha, que este, a veces cuanto más grande sos también tenés que entrar en otro tipo de situaciones y resolver otras cosas que van más allá del fútbol. Este, y todo eso también va cansando y hace que a veces tengas que ir. Esa es la realidad. Pero eso es increíble que en un país tan chico haya un fútbol tan competitivo y que a su vez sigan surgiendo la cantidad de jugadores que surgen y que después trascienden. Si se diera la oportunidad para alguno de los dos de volver a salir del país, ¿están dispuestos a irse? Yo realmente vine con la idea de quedarme en Uruguay y no volver a hacerlo. Este, de hecho, tomé la decisión de venirme de India, justamente porque extrañaba un poco a mi familia, que iban y venían. Este, a mí me gusta Uruguay, me gusta que mis padres disfruten de mis hijos, de mis amigos. Tengo un poco un cierto arraigo con Uruguay que me encanta. Este, en condiciones normales, así como estoy hoy, no me planteo irme a ningún lado. El fútbol es dinámico, que asegurar, es tan dinámico que asegurarte algo también sería después pisar el palito si llega a pasar. Este, pero en estas condiciones en las que estoy hoy, este, mi idea es quedarme. ¿Y vos, Oscar? Lo hablamos con Emi fuera de cámara, que sí, a mí me pasa al revés de Emi. Yo nació mi hija y pensé quedarme acá para que mi mujer esté acompañada, la nena pueda ver a los abuelos. Y vengo de 4 años estando en Uruguay con un año en México. Que bueno, el desgaste, como dije, la parte defensor con Eduardo, la Copa Libertadores aquella previamente, el año nacional este fue muy duro, y este también está siendo duro. La verdad que uno a veces siente que capaz un cambio de aire, otra cosa, le vendría bien, y creo que en mi caso es lo que estoy necesitando. Ya lo he hablado con mi mujer, puertas adentro, y nada, si se da una posibilidad, también hay que ver qué tipo de posibilidades se puede dar, pero la verdad que me gustaría volver a salir. Tuviste en Argentina, estuvo en San Luis, estuviste en Babu. ¿Qué significó Argentina? Yo tuve un paso muy corto, fueron 6 meses en el Banfield, campeón. Me dio el gusto de jugar con muy buenos jugadores como Walter Ritti, James Rodríguez, Cevita Fernández, que ahora me lo encontré a vuelta nacional. Fue una experiencia corta, muy buena, con pasión, ¿no? Y entrenador, también un gran entrenador. Y nada, en 6 meses me compraron de México y me fui, pero nada, para mí fue un placer jugar en el fútbol argentino. Un compañero suplentón como Luis Suárez, este, en Nacional, contaba hoy temprano. Sí. ¿Vos estuviste en la selección con Eddie, claro, con Cavani? Con Luis. Y conmigo. Ah, claro, claro, está bien. Pará, con Cardacho, con Suárez. Y con Cavani, ahí está. Fuimos galeros. Pero estamos bien. Pero competías por el puesto con Suárez y con Cavani. Sí, es difícil. Sí, pero igual. Ahora mientras hablaba de Bocha, me acordaba de que nosotros arrancamos a jugar juntos en el 2006-2007. Y todo eso eran proyecciones de jugadores que ya alguno estaba más afianzado que otro, pero que todavía ninguno consolidado. Y hoy pasando raya, escuchaba justamente dónde ha jugado Edo, la trayectoria, lo que ha conseguido, y es lindo también poder recordar todo, sí, lo que ha pasado. Claro. Lo que pasa es que de repente capaz que en ese momento uno no caía que pudieran Suárez, Cavani, Cáceres llegar a lo que han llegado y jugar donde han jugado, ¿o no? ¿O vos pensabas que podían? Se mantuvieron en la elite muchos años. Pero grandes clubes, Bocha. No, ni hablar vos en la elite, de pura de fútbol, ¿no? Y las condiciones en esa selección, no damos cuenta del plantel que teníamos, nos quedó la espinita de Estados Unidos, de irnos de Canadá, en los cuartos, porque ahí era una fase menos. Había cuadro ahí. Había cuadro, sí. Pero bueno, los avatares del fútbol, si desglosamos el partido como se da, puede tener una explicación, pero nada, jugadores, como ya nombraban a todos, bueno, el mismo Emi y tantos otros, que capaz que no lograron llegar a un alto nivel, pero tenían unas condiciones. ¿Un técnico, Emi? Un técnico, bueno, el Cholo Simeone. ¿Qué te dejó el Cholo? A ver, está claro que no es el Cholo de ahora, que es tremendo en el Atlético de Madrid, pero ya mostraba cosas muy interesantes. Sí, bueno, justamente no nos fue bien ese año, de hecho lo terminan sacando de San Lorenzo al poco tiempo, pero ya demostraba ya su predisposición al trabajo, la obsesión con determinadas cosas, la forma de entrenar, sobre todo, muchas veces dando él el propio ejemplo de cómo quería hacer las cosas y haciéndolo bien. Imagínate que si viene un entrenador y te dice, vos esto lo tenés que hacer así,
y lo hace mejor que vos, te obliga a levantar la vara vos mismo para no, justamente, que no te pasen ese tipo de cosas. En ese entonces Tinelli no tenía injerencia todavía en San Lorenzo, más allá de ser hincha. Estaba en la vuelta, sí, participaba de decisiones, no era dirigente. Claro, te lo cruzaste. Sí, me lo crucé en varias oportunidades. ¿Estás bailando? ¿Al bailando? No, al bailando. No, bueno. ¿Cómo te ves después de tu carrera, después de futbolista? ¿Dónde vas a dar? Vinculado al deporte, seguro, porque me apasiona. ¿Pero técnico, gerente deportivo? Bueno, me gusta mucho la gestión en general. Pero también ser entrenador requiere mucha gestión cada vez más, claro. Me parece. Hoy vos ves a los entrenadores actuales, si bien son obsesivos en lo táctico y demás, en lo que es gestión, dirección de jugadores, el armado de plantel, manejo de grupo, hay muchísima parte que está vinculada con eso al éxito de los grandes entrenadores, por lo menos desde mi punto de vista. Yo seguro voy a estar vinculado al fútbol, todavía no sé de qué lugar ni en dónde, quizás en Liverpool, pero seguro vinculado al fútbol. Los dos que tienen cierto perfil para continuar en el fútbol, puede ser el técnico. Hay algo que es bravo para el técnico, para el jugador también, pero el técnico uno permanentemente lo ve de que trabaja, impone una idea, habla con los jugadores, elige el equipo y muchas veces trabajás y si las cosas no salen, sos rehén del resultado. Tremendo, porque el primero que sale es el técnico. Pues vemos lo mismo, el resultado no es exigible, no te puedo exigir a vos que ganes cada partido. ¿Cómo? Cuando vos tenés que, vos te presentás en un club, tenés que presentar el camino, a través de qué querés ganar. Claro. Y con eso tenés que ir convencido. Ahí está el tema del entrenador. Asegurar, imagínate, entonces los 16 equipos de primera asegurarían el éxito de todos los partidos. ¿Cómo hacemos? Bueno, pero hay cosas que pasan en Europa, por ejemplo, que capaz que vos ves en Europa un técnico que por más que le va mal, se mantiene en el cargo y sigue trabajando y después saca. Porque va más allá del resultado. Pero en Europa se mantiene un proyecto de repente. Claro, es que va más allá del resultado. El tema es lo que vos quieras hacer como club y lo que le dejes hacer al entrenador. Ahí está el secreto. Sí. Mirá Gallardo en River. Claro. Bueno, sin ir más lejos, en lo que a vos te toca. Después del 5-0 con Fénix, es un resultado saca técnico. Sin embargo, la dirigencia de tu club mantuvo al entrenador. Sí, y consultando a muchos jugadores y haciendo averiguaciones, cuando hacen las cosas bien y el poder de convencimiento, generar ese grado de admiración con el jugador y el jugador al técnico, esas cosas a la larga te dan resultados. Si vas con un 5-0. Vas a tirar todo para afuera, ahí está la cabeza de quien maneja el club, quien gestiona el club en el momento. Lo que hablaba un poco el tema de la gestión. El tema es tener bien claro lo que haces y alineado en todo sentido. Pero con ese criterio, Klopp hoy no tiene que ser. Claro, está bien, sí, porque se volvió el fin de semana. Claro, pero aparte acaba de decir algo, ¿no? Hubo consultas por parte de los dirigentes, de repente. Y claro, porque también. Porque vamos allá de perder 5-0. Vos tenés que saber si realmente el técnico está llegando a los jugadores, si va por otro lado. Vos tenés que averiguar, porque si no podés. Por un 5-0 que pueda haber sido accidental, el que juega el fútbol realmente sabe que un 5-0 te puede pasar la vida. No te pasa siempre, porque es imposible que te pase siempre, pero alguna vez te puede pasar. Entonces tenés que analizar el resultado. Aparte, hay cosas, Bocha, ¿no? El técnico te explica a vos como jugador, pero si vos después no lo haces o en el partido. La circunstancia por diferentes cosas no se da, el técnico no pasa nada. No. Es que el rival juega. Entonces, la responsabilidad hasta dónde vaya. No, pues te digo, vamos y siempre la apuntamos al mismo, ¿no? Siempre es ping. Y bueno, el que es entrenador, el que quiere ser entrenador, sabe que juega con esa. Pero son pocos los equipos que apuestan un proyecto, ¿no? Acá en Uruguay, por ejemplo, está Montevideo City Torque, creo que Liverpool ha puesto un proyecto y lo viene, manteniendo. Defensor con Eduardo Acevedo ha puesto un proyecto. Ganó un campeonato, el otro no le fue tan bien, pero después el resto es como dice Marcelo, ¿no? El resultado te gana, perder, te quita. Bueno, Félix, muchachos, Feria Vegetal para ustedes, Kiko para compartir con la familia y Jamón y Eso, los buenos amigos de Jamón y Eso para la picada del fin de semana. Boutique de fiambres, quesos y más. Tienen ahí quesitos, salamín, aceituna, bueno, en fin, todo lo que los buenos amigos de Jamón y Eso siempre están obsequiándonos para los muchísimas invitados gracias de nuestro programa. Muchas gracias. Y nos vamos a quedar después con las masitas de Confitería Fénix. Lo dulce vendrá después, como siempre, para estar acompañando y quedarnos de sobremesa. Sí, vamos a comer, ¿no? ¿Pasaron bien? No han comido nada todavía. Muy bien. Muy bien. ¿Sí? ¿Bien? Nos ganaron y nos vamos con la sangre en el ojo, pero bueno. 2-0. 2-0. Vinimos de visitante y ganamos. Tenía que echar. Batieron el récord de cabecita.
Dos derrotas consecutivas. Es fuerte, ¿no? Con margen. Es fuerte. Estamos para cambio de técnico. Lo echaría, ¿no? Hay que agarrar, ¿viste? Thank you.